Bienvenidos al Museo Clarís con Ambié de Golló. Pasen. Aquí pueden ver y enterarse, conocer la historia del pueblo. Por lo tanto, para conocer todo lo que hay aquí, hay que venir. ¿Cuándo? Sábados, domingos y feriados de 14 al 18 con entrada libre y gratuita. Soy el que nunca premió. Loco, y para los pibes, no hay nada para los pibes acá. Nosotros venimos a escuchar música, boludo, y los pibes, ¿estás loco vos? ¿Los pibes? ¿A dónde están los pibes? El cuarto bloque. Rock and roll, nene. Todo el mundo sigue como si nada. Nadie se da cuenta del peligro inminente. Dios santo. Se viene el Metrambor. 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 Amigo Mario. Bien, a mí me va fenómeno, a usted no sé cómo le irá, porque bien, muy bien. Cada vez está formando más parte del laberinto y eso lo involucra con un poco esta suerte de programejo que estamos recibiendo una serie de críticas de parte de un dúo que ya me tiene medio cansado. ¿De quién? No sé, hay uno que aparece ahí y está protestando por pesado. Todo. Pesado. Pero se viene un fin de año, siempre viste que se hacen balances, todas esas cosas. Y es muy lindo para mí haberte conocido porque estamos haciendo cosas. Además de disfrutarte musicalmente, planeando cosas también. Y es lindo compartirlo con aquellos que todos los sábados están tomando un café con nosotros, conversando, sí, porque disparamos cosas. Está muy bueno. Deja nuestros mensajes directamente de que se estira de fin de año, pero con la proyección a lo y que tratar de proyectar siempre, ¿no? Uno año tras año va acrecentando nuevos proyectos, profundizando los proyectos que tenemos, como abriendo el laberinto. Y bueno, plasmándolo, ¿no? Como digo yo, ¿no? Hacerlos, proyectarlos y llevarlos a cabo, ¿no? Como tan exitosamente ha pasado. ¿Se va de vacaciones, maestro? Mire, todavía estamos viendo. Vamos a tratar a ver unos días, pero bueno, tengo un tallercito ahora también, unas clínicas que me mandaron. ¿Chapipintura o mecánica de acera? Está buena esa. Y bueno, vamos a hacer un poquito de música. En el verano vos sabés que se da mucho el tema de los talleres.
contrariamente a lo que la gente piensa, porque hay gente con más tiempo en vacaciones. Es verdad, sí, se da mucho eso del tiempo, sí. Bueno, y, pero bueno, tratando de, bueno, lo que hablamos recién, tomando un café, ¿no? Y, poder, tomamos una cerveza, sí, sí. Lo dije en broma. No tomamos café. No tomamos nunca. Café nada porque cortaron la luz y no tenemos café. Estas no serían charlas de café. A pesar del amigo allá. No, te mando un abrazo también. Bueno, de ir, como te decía anteriormente, ¿no? Viendo también el tema de los proyectos, todo lo que se va a hacer con Abriendo y con el laberinto el año que va a entrar, ¿no? El 2011. Con lugares ya prefijados, lugares que nos han ofrecido como para tocar, como La Esquina, como la Sociedad Italiana, y bueno, y también verlo a otro nivel también que nos han ofrecido. Fenomenal. Desde ya, y esto va en serio, muchas gracias por participar también en El Laberinto y por dejar que mi guitarra forme parte a veces como invitado en ese maravilloso jazz trío que por suerte tenés y que es el que tiene las llaves para abrir las puertas tan impresionantes, ¿eh? Bueno, yo personalmente les deseo a todos un feliz 2011 y bueno, más que nada a vos, a mi amigo Mario Abeijón, que bueno, hemos formado una amistad y me siento privilegiado por eso y con tantas cosas por hacer con vos, ¿no? Y te felicito por el programa también, que es maravilloso realmente. Pues lo hacemos juntos. Feliz año, Osvaldo. Feliz para ti. Feliz año para todos. Gracias. El primer programa del año demuestra que El Laberinto seguirá siendo una reverendísima porquería. Daniel Galst parece un toxicómano antifuso. Mario Abeijón es un impresentable, mejor que se dedique a la guitarra y abandone este programejo. La imagen del programa es inentendible. La música que pasan es un asco. El objetivo de esta porquería de programa es difuso e incoherente. Yo, el sábado que viene, no lo pienso ver. Y convoco a todos a no verlo. Voy a abrir una cuenta en Facebook que se llamará No aguantamos más a El Laberinto. ¡Qué joder! Termina el programa y yo sigo hecho bolsa. Tomé 4 tés de Goldo. 6 de Tilo. 4 vasos de Buscapina. 5 pastillas de Cetal. 4 tés de manzanilla. 15 uvasales. 10 Alka-Seltzer. Sigo igual. En fin, será hasta la semana que viene, a ver si me repongo. ¡Ay, qué dolor, señor! ¡Ay, qué dolor! Bueno, esto ha sido todo en el día de hoy. Espero que le hayan pasado lindo. Espero que empiecen el año con toda la fuerza. Los que se van de vacaciones, que lo disfruten realmente. Que no pongan eso como... ¡cuánto tráfico! Bueno... Están de vacaciones, muchachos, tienen plata para hacerlo, disfrútenlo al mango. Los que no se van de vacaciones, los que seguimos trabajando con toda la alegría, el optimismo, porque estamos vivos. Y eso es lo importante, ese es el mensaje para buscar esta salida desde El Laberinto. Gracias por acompañarnos, pásenla fenomenal. Y el sábado que viene seguramente vamos a tener una jornada interesante. Empieza el cuarto bloque con la música, con invitados. Va a haber un blog también del cuarto bloque. Y por el otro lado, vamos a tratar de hacer un compendio interesante de esto que se viene con mucho ruido, que es Metrambor. Gente, pásenla lindo. Yo me rajo porque Metrambor viene.